Hola, Marimar, buenas tardes. Ya llegó Marimar aquí con nosotros. Adelante, Marimar. Hola. ¿Cómo estás? Claro, claro. Gracias. Qué bueno que te encuentras aquí en Monterrey, platícanos acerca de estos shows. Gracias. Sí, salimos hace como 6 meses y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido hermosa, sobre todo que les gusta mucho el producto. O sea, a mí no me dejan describir de que me quedó el pelo divino y Miche y nos regresaron. Y yo quería eso, o sea, yo quería hacer algo que la gente le sirviera, no nada más anunciar algo por anunciarlo. Y bueno, yo soy parte de esto desde el inicio. O sea, yo escogí los olores, los componentes, bueno, obviamente con la gente especializada, ¿no? Los colores, todo, todo lo que ven ahí tiene que ver conmigo. Aparte que estás compartiendo también con Mauricio Garza, que también sí. Es de Caballeros. Sí, total. De las damas. Sí, total. Mauricio, que es de aquí de Monterrey. Ah, sí, sí, sí. Oye, aparte que bueno, estás emprendiendo este proyecto que bueno, está a nivel nacional y pues es un gusto darle un cariño un poco a la gente, tanto que te ha dado en tu carrera artística, ¿no? Sí, por supuesto, es como un pedacito más de mí donde uno puede estar cerca de ellos. La gente que a mí me sigue en redes y así saben que yo siempre trato de contestarles, estoy como muy cercana a ellos y pues a mí me encanta que además me puedan tener en su casa ahí con algo que hice yo. Claro, y aparte ahorita platicando de casa, bueno, pues tienes ahorita el proyecto al aire en Azteca, la doctora Lucía. ¿Cómo te has sentido trabajando con Ana, con Kuno, con Mauricio? Muy bien, acabamos el sábado, terminamos de grabar apenas. Ha sido muchísimo trabajo, pero muy contentos. La gente ha recibido muy lindo a doctora Lucía. También está Pacto de Silencio en Netflix, que le está yendo increíble. Entonces sí, creo que es un buen momento. ¿Y cómo ha sido trabajar con Kika, Edgar y con Liz? Ah, padrísimo, yo no las conocía, bueno, a Litzy sí la conocía, pero nunca habíamos trabajado juntas, con Adriana sí, y nos hicimos súper amigas y estamos todas muy contentas del éxito y fue muy bonito hacerlo y las admiro mucho y es un equipo muy lindo el Pacto. Oye, Marimar, ¿y qué opinión te merece, pues, a Mandy Sendejas le llegó un mensaje? En esas cosas, por favor. No quiero hablar de eso, de verdad. No, pero estás contentamente casada, feliz, emocionada. Muy feliz. Tu vida personal. Sí, sí, la verdad, sí. Sí, estoy muy contenta y muy feliz en todos los sentidos. ¿Cierras el año de qué manera, Marimar? Cuéntanos, ¿vas a pasar en la familia, en casa? Sí, en familia. Viene toda mi familia a mi casa, a Los Ángeles. Entonces, estoy contenta porque no lo habíamos logrado en muchos años. Entonces, van todos a verme allá. Y con trabajo, afortunadamente, también arranco otra cosa ya en un mes. Pero en general, si a ti te dijeran fea, ¿cómo reaccionarías? De verdad, no me pregunten de eso porque no quiero hablar de eso. No, no merece, o sea, ¿para qué le damos? Claro. Justamente, agradecemos a ese medios, es el error. Darle bola a eso. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias, claro que gracias. Sí.